Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta puntada que es imitando punto inglés en dos agujas. Quiero decirles que para hacer esta puntada necesitan trabajar de manera vertical, ¿sale? Yo esta diadema no la tejí así, sino que hice primero todas las cadenas de alrededor y fui trabajando vuelta por vuelta en vertical. ¿Sale? Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a hacer 20 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya que tenemos 20 cadenas, vamos a tomar la lazada y vamos a levantar nuestro primer punto. Nos vamos a ir a la tercera cadena y vamos a hacer lo siguiente. Normalmente pasaríamos esta así, ¿no? No, ahora vamos a tomar esta y jalamos, ¿sale? Otra vez. Detenemos de aquí para pasar esta por aquí abajo. Otra vez. Les aconsejo que usen un gancho más grande. Si el hilo necesita uno del 4, usen uno del 5 o del 6, ¿sale? Para que puedan sacar fácilmente el punto, quede un poquito más flojito y no se les dificulten las vueltas siguientes. Entonces, ya que tenemos nuestras tres lazadas, sacamos la de abajo. Otra vez. El video de esta diadema se los voy a dejar aquí en el link en la descripción. ¿Sale? Otra vez tomo lazada y pasamos. Y así sería nuestra primer vuelta. Tomamos la lazada, metemos a la cadena y sacamos. Y así sería nuestra primer vuelta. Hacemos una cadena, giramos. Y ahora vamos a ir trabajando solo tomando la cadena de atrás. ¿Sale? Esta de adelante no, la de atrás. Entonces volteamos así nuestro trabajo para ir viendo la cadena de atrás y pasamos de la misma forma. Hacemos lazada, tomamos la cadena de atrás y pasamos. Otra vez tomamos la lazada, tomamos la cadena de atrás y pasamos. Tomamos la cadena de atrás y pasamos. Y así van a ser todas las vueltas que necesitemos.
Seguimos trabajando sobre la cadena de atrás. Otra vez hacemos una cadena, giramos y volvemos a empezar. Ya saben los dos tips importantes para este punto. Uno es ir deteniendo aquí para que no sea más fácil. Y el otro es un gancho más grande que el hilo. Y pues así nos va quedando. Vean qué bonito queda. Es como si fuera con dos agujas, pero en crochet. Y así seguimos trabajando. Una cadena, giramos y volvemos a tomar solo la cadena de atrás. Y pues bueno, esto sería todo. Ya va tomando forma. Espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.